quería hacer una aclaración o una explicación a lo que fue mi respuesta el otro día en el partido de Cerro Largo a una pregunta o a una pregunta sobre el análisis de partido. Lo primero es decir que lejos de mí tener una mala intención o tener una intención de menospreciar el trabajo de un equipo como Cerro Largo, que lo viene haciendo muy bien, de esos muchachos que entregan todo en cada partido, eso lejos de mí, lejos de mi intención también juzgar el trabajo de un colega o de un cuerpo técnico, ni de la institución que con mucho esfuerzo pone un equipo y todos los años compite. Nunca estuvo en mí la intención esa. La intención mía era, a un pedido de análisis de partido, que es hecho en la propia cancha, a los tres minutos de salir de un partido en una situación especial, hacer un intento de análisis en el cual elegí muy mal las palabras. Y seguramente aquellos que se sintieron tocados o dolidos por esa frase que yo dije, están en su derecho de contestar, ¿verdad? Como lo hicieron. Yo me di este tiempo de estos días para que ocurriera eso, y ahora decirles que, aparte de que no fue mi intención, pedirles disculpas. Hace poco ayer pensaba esto, ¿no? Y dije, mirá vos, nos hicieron un curso de Conmebol hace poco, una profesional, una psicóloga, nos decía que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y a medida que sigue subiendo la emoción, tanto en alegría o en tristeza o en ira, sigue bajando la inteligencia. Mi inteligencia el otro día, en ese momento, saliendo de un partido, en esas circunstancias, estaba en cero. Y puso un ejemplo incluso. Dijo, cuando hay una discusión con el ser más querido, tú, en una relación, con un padre, con un hijo, decís cosas que no querías decir. Alguien de los que se sintió aludido dijo que yo era un maleducado. Eso sí que no. Mis padres, a los que todavía tengo, gracias a Dios, me educaron bien. Yo no aprendí todo lo que tenía que aprender. Y lo otro, Espinel, un colega, sigo pensando lo mismo de él. Lo mismo que alguna vez cuando me fui de Santiago Wanderers a Emelec, ante una consulta de que él era uno de los candidatos, dije, un gran profesional, aún sin conocerlo, pero que el logro que había tenido con Plaza era el doblemente importante que si lo hubiésemos logrado cualquiera en otro equipo. Lo mismo dos o tres años después, en Wanderers, estaba en Emelec yo, y también dirigentes que habían sido muy cercanos a mí y amigos, y el mismo pensamiento tuve. Y sigo pensando lo mismo de él. Ese análisis que obligado tuve que hacer ahí en la cancha de un partido de fútbol y nada más que de eso, no tiene nada que ver con su trabajo, con el trabajo de sus jugadores o con una institución. También alguna persona me dijo, Alfredo, hace dos días me dijo, llamá y pedí disculpas y se termina acá y no crece. Yo creo, porque también estoy acostumbrado a eso, que cuando uno ofende públicamente debe disculparse públicamente. Y acá estoy. De este tema es lo último que digo. Para mí hasta acá llegó. Para mí y en mi intención fue un análisis de fútbol, de un partido. Y nada más.
y lamento por aquellos que se sintieron heridos o dolidos,